Saludos amigos, aquí seguimos con un nuevo video. En esta ocasión me solicitaron una gaita de Renato Aguirre, como lo es Perfume de Dios. Se las traigo, es una gaita, por supuesto, Renato no compone nada fácil. Tiene un cambio de tonalidad. Comienza con una primera parte, con la voz de Gustavo Aguado y en sol mayor, y después viene la parte del Pollo Brito en sol sostenido, sube medio tono. Luego el coro queda en ese medio tono por encima. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta primera parte. Les recuerdo que bueno, que lo hago separado por los problemas de derecho de autor. Lamentablemente tengo que hacerlo así, pues. Vamos a esta primera parte en la voz de Gustavo Aguado. Aquel domingo fue santo ante Dios, la suave brisa acarició al poeta, su alma cantarina estaba inquieta, y al llegar a sus puertas un misterio lo envolvió. Ok, allí escuchamos esa primera parte de Gustavo Aguado en sol mayor y modula el sol sostenido con el Pollo Brito. Vamos a escucharlo. Y bueno, tiene cosas interesantes allí. Lo que les puedo recomendar, bueno, es que los que lo están viendo en YouTube pueden poner, cambiarle la velocidad para hacerlo si quieren un poco más lento, puedan entender un poco más la cosa. Yo traté de bajarle la velocidad al audio para que lo puedan escuchar un poco más lento. Vamos a ir ahora al coro. El coro tiene algo de similitud con la parte del verso, pero tiene sus variantes. Tiene sus variantes, sus cosas interesantes que aprender. Ahí se las dejo. Que llevaba la chinata en perfumadas auroras, Venezuela de Dios. Bueno, y a continuación vamos a escuchar esta parte final. Una parte final que siempre busca crear una sensación un poco diferente, como son las cosas de Renato Aguirre. Ya saben, tiene dos versos. Dos versos es lo que tiene la gaita. Yo les acabo de mostrar el primer verso y el coro. Por supuesto, el siguiente verso hace lo mismo. El coro la segunda vez lo hace dos veces. Esta primera vez lo hace una sola vez, pensando yo que no se haga tan largo el tema, para que tenga una duración promedio. Y entonces, bueno, vamos a escuchar esta última parte, este final de esta, cómo cierra esta gaita. Como siempre, Renato. Les recuerdo, no olvides suscríbete, dale like. Si estás en Facebook, en esta página de Aprende a Tocar el 4, te puedes suscribir y allí vas a tener contenido exclusivo para ti. En el caso de Facebook se maneja diferente, es unirse al canal. En el caso de Facebook, aunque yo creo que todavía en YouTube no lo tengo configurado, pero en Facebook sí. Los que quieran estar en ese grupo exclusivo de Facebook para recibir clases particulares se pueden suscribir. En Facebook es la suscripción en esta página, Aprende a Tocar el 4. Aprende a Tocar el 4. Ahí te puedes suscribir y recibirás contenido exclusivo para ti. A un precio bastante económico para un grupo. La idea es que tengamos un grupo allí de personas que se puedan suscribir a ese grupo y recibir contenido exclusivo. Les agradezco siempre los que se suman, los que comentan, los que solicitan sus temas. Aquí estamos tratando de ponernos al día con temas que ustedes mismos van solicitando. Esto es contenido que ustedes mismos solicitan, lo que yo voy haciendo. Y se los vamos explicando poco a poco.
Les recuerdo que hice un video, se los voy a dejar por acá, por encima, por aquí, por arribita, creo que por acá, donde hablé de algunos ejercicios para la mano izquierda. Ok, digitación, para mejorar la digitación a la hora de hacer los acordes. Lo pueden revisar y allí, bueno, les puede ayudar algunos de esos ejercicios para los que a veces estamos comenzando y se nos hace un poco difícil hacer los acordes. Tienen esos ejercicios que le van a ayudar a mejorar la digitación. Entonces les agradezco a todos los que se suman, los que se están sumando, todas las personas que llevan 18.000 en esta página. Y bueno, en Facebook ya logramos superar los 11.000, poco a poco. Es un poco lento para lo que yo esperaba, pero bueno, ahí se sigue sumando personas que van queriendo aprender este contenido. Y por supuesto, la forma es que te suscribas, que te unas a este canal, activa la campanita, puedes dejar tu comentario para que cada vez que yo suba un contenido puedas recibir una notificación y estar al día con estos contenidos. Les agradezco y nos vemos en el próximo video.